Hace dos días atrás, Bolivia cursó el borrador del posible memorando de entendimiento que se firmará con España, para que ese país se sume como inversionista al proyecto del tren bioceánico de integración. Hemos estado intercambiando criterios, vamos a nosotros a continuar en ese diálogo. Hemos hablado con el embajador, el presidente también en su visita por España ha hablado sobre el tema, así que seguramente si la situación y las propuestas que tiene España son buenas, llegaremos a un buen acuerdo. Se prevé realizar una reunión presencial de ministros de transporte a finales de abril de esta gestión con los países miembros del bioceánico, esto para analizar la propuesta presentada por España y Rusia. Vamos a nosotros a esperar que nos puedan dar una respuesta efectiva, es parte de lo que queremos lograr, una reunión presencial con los ministros para tomar decisiones de qué financiamientos podríamos adoptar, si vamos a entrar con un tema de asociaciones público-privadas. Hay varios temas que se han ido generando que necesitamos que nuestros socios, como son Brasil, Paraguay y Uruguay, podamos entrar en consenso y tomar definiciones. Recordemos que Bolivia firmó documentos de cooperación técnica y financiera con Alemania, Suiza y el Reino Unido para el megaproyecto del siglo, como es conocido, el tren bioceánico de integración.